Seguimos con nuestro segmento de salud y hoy estamos en compañía de nuestra amiga, la licenciada de nutrición, Denise Leleu. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Nos venís a hablar sobre las semillas, estos Exacto. alimentos, ¿qué nos aportan? Sabemos que tienen un alto valor nutritivo. Tal cual. Pero hoy nos venís a hablar en líneas generales los beneficios que nos aportan. Tal cual. Como vos decías, en líneas generales tiene una gran cantidad de fibras solubles, que son las que ayudan a aumentar las grasas buenas y reducir las grasas malas. También tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales y de ácidos grasos. Así que ya enseguida los voy a explicar específicamente de cada uno. Uh-huh. Vamos a ver imágenes ahora de una de las semillas ¿Sí? más conocidas, que es el girasol. Tal cual. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, la semilla de girasol, en cuanto a ácidos grasos, tiene mono y poliinsaturados, que, como dije recién, aumentan el colesterol bueno y reducen el colesterol malo. También tiene una alta cantidad de fibras que no solamente ayuda a nivel intestinal, sino también, como siempre digo, a barrer el exceso. Colesterol, triglicéridos, azúcares, etc. Tiene una gran cantidad de minerales, de fósforo, potasio, ácido fólico, magnesio, que ayudan mucho a nivel neurológico, nervioso y también a nivel muscular. Por eso se utiliza mucho como, por ejemplo, alguna colación para deportistas. Exacto, que se las denomina las pipas de Exacto, girasol. Las pipas de girasol, que pueden venir peladas o vienen para pelar con las su cáscara. Exacto, con su cáscara. Las semillas de lino dicen que son muy buenas para el corazón. Tal cual, contienen omega 3, un ácido graso esencial. Se le llama esencial porque nuestro cuerpo no lo puede generar, entonces lo tenemos que incluir a través de los alimentos. Funciona a nivel cardíaco, como vos decís. También contiene una gran cantidad de fibras y muy parecido a los minerales, fósforo, magnesio, potasio y ácido fólico, como la semilla de girasol. Uh-huh. Un tiempo, en un principio, empezaron a sonar muchísimo la semilla, la de chía y la de sésamo. Exacto. La de sésamo fue la que primero se utilizó, tiene uh-huh. una gran cantidad de proteínas y un alto valor en calcio, por eso se utiliza mucho para las personas que pueden tener osteoporosis o a las personas, por ejemplo, a las mujeres que padecen menopausia, que al principio lo que más barre es colesterol, entonces es muy interesante su consumo. Tiene una gran cantidad también de vitaminas del complejo B, que se utiliza para a nivel del sistema nervioso central, y también tiene vitamina E, que son antioxidantes, que recordemos que ayudan a disminuir o prevenir enfermedades. Súper recomendables para ponerlas en la dieta. En el consumo, totalmente. La otra de las que suenan muy fuerte por su valor nutritivo es la semilla de amapola. Tal cual, la de amapola también tiene, igual que el sésamo, una gran cantidad de calcio. Tiene mucho hierro, por eso se puede consumir muchas las personas que tienen anemia. Y tiene una gran cantidad de vitamina A, que sirve a nivel del pelo, de las uñas, de la piel, tal cual, y de la vista. Así que también es muy recomendable su consumo. ¿Y cómo las podemos incorporar a nuestros alimentos? Existen diferentes maneras. Se recomienda siempre que sean naturales, o sea, que no estén cocidas, que estén en su estado natural. Cruditas. Crudas, uh-huh. tal cual. Bueno, por ejemplo, la semilla de girasol se puede tostar, por ejemplo, en una sartén donde realza más el sabor y elimina un poquito el aceite que tiene y lo podemos incluir en ensaladas, por ejemplo. Las semillitas de girasol vienen siendo también muy fáciles de comer, como la almendra. Pero Exacto. en el caso, por ejemplo, de la chía y el sésamo, que son tan pequeñitos, ¿eso cómo los podemos incorporar? Bueno, eso lo puedes utilizar, por ejemplo, en rellenos de alguna carne, de alguna pasta, de una tarta, como rebozador. Por ejemplo, puedes mezclar el pan rallado con un poquito de sésamo y de chía. Eso va a realzar más el sabor y no necesitas tampoco excederte en la cantidad de sal, porque de esa manera, aparte de los condimentos, realza más el sabor de los alimentos. Uh-huh. Entonces es mucho más sabroso y Bien. Obviamente mucho más nutritivo. Bien. Hay unas semillas que contienen ácidos grasos, omega 3 y 6. ¿Cuáles Exacto. son estas semillas? Y explicarnos qué son estos ácidos grasos. Bien, las semillas son las pipas de calabaza, la que se llaman. Como dije anteriormente, los ácidos grasos no los genera nuestro cuerpo, o sea que debemos consumirlos a través de los alimentos. Uh-huh. El omega 3, principalmente a nivel cardíaco, funciona. Y el omega 6 a nivel neurológico, de la retina y también a nivel inmunológico, por lo que proviene también enfermedades. En cuanto Bien. A sus vitaminas, también tiene vitamina A, que como dije anteriormente, a nivel de la retina, de la vista, de la piel, de las uñas, y vitamina E, que es antioxidante. Y en cuanto a minerales, también el selenio,
que también tiene la función antioxidante. Bien. Por último está la semilla de chía, que tiene una gran cantidad de proteínas de alta calidad. Tiene también zinc, que trabaja a nivel inmunológico. En cuanto a otros minerales, también tiene hierro, calcio y fósforo. Y también tiene una gran cantidad de selenio, como las semillas de calabaza. Bien. Y así entonces, en términos generales, resumiendo, ¿por qué tendríamos que consumir todas estas semillas? Bien, a nivel nutricional es súper importante por la cantidad de vitaminas y minerales que no solamente se encuentran en frutas, verduras, carnes, sino a través de las semillas también. Tiene una gran cantidad de fibras que van a ayudar a, como digo siempre, en los excesos, a barrer los excesos. A nivel intestinal también las fibras. Y también los ácidos grasos que, como dije, los esenciales, solamente los vamos a incorporar a través de los alimentos. Una alimentación variada no solamente va a ser carne, fruta, verduras, sino también el incorporar las semillas, que son súper importantes. Bueno, Denise, la gente que te quiera consultar, ¿a dónde te ubica? Bien, puede ser por Facebook de Activa Mujer o también mi Facebook de Licenciada en Nutrición Denise Leleu. Y si no, en los consultorios, en Biomed, en Barcala 269. Y si no, en Mega Salud, en Rivadavia 441. Bueno. Así que los espero a todos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en otro segmento de salud con temas relacionados sobre la alimentación. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el bloque que sigue a continuación nos va a acompañar Verónica, que nos va a poner al tanto de todos los premiados con el Globo de Oro y con el premio de Sindicato de Actores.